Universidad del Trópico Seco en su regreso al segundo semestre ha implementado con los estudiantes del tercer año de Ciencias Agropecuarias el curso de inclusión a las prácticas profesionales de desarrollo rural. El objetivo es incentivar la asistencia técnica en los principales cultivos de los productores, además que los estudiantes tendrán la ocasión y la oportunidad del contacto directo con los productores de las comunidades aledañas a la universidad, de tal manera que ayude a los estudiantes a expresar sus experiencias y habilidades en su cualificación profesional. Buenos días, vamos a compartir hoy una entrevista que nos concede el licenciado Wilfred Arauz con respecto a una actividad que van a realizar el día de hoy con estudiantes de tercer año de la Facultad de Ingeniería Agropecuaria. ¿En qué consiste esta actividad, licenciado, y cuál es el objetivo de ella? Sí, bien, buenos días, ¿verdad? Hoy, como usted lo estaba mencionando, iniciamos con el curso de inducción a las prácticas de desarrollo rural que nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias realizan en las comunidades rurales aledañas a la universidad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, preparar metodológicamente, técnicamente y con actividades, ¿verdad? Con las actividades que se van a estar desarrollando en el campo, ¿verdad? Se trata entonces de estar tratando con nuestros productores, lleven una buena formación, ¿verdad? De cómo tratar con ellos. Sabemos que en nuestras comunidades hay diferentes modos de vida que tenemos, diferentes modos de producción. Entonces, en este caso, de eso la idea central es dar, aparte de conocer, compartir conocimiento, intercambiar experiencia, dar asesoramiento, seguimiento, pero también ir a tratar con las personas, ¿verdad? Aquí en este curso de una semana, de 7 días son, ¿verdad?, los que vamos a trabajar, también les hablamos de cómo tratar con nuestra gente, ¿verdad? No solo los aspectos productivos, ¿verdad?, porque eso ya nuestros productores sabemos que tienen vasta experiencia en la producción, pero también lo que se trata es ir a ver el aspecto humano con la gente, ¿verdad? Cómo un extensionista se desenvuelve, de hasta dónde llega nuestra función de extensionista, les hablaba yo en la asignatura, hasta ser el consejero de los productores. Entonces, de aquí la importancia de que nuestros estudiantes vayan a dar un buen servicio, un servicio verdaderamente humano a nuestra gente de las comunidades. El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende el 50-50, 50% teoría, 50% segunda. ¿En qué componente prácticamente se introduce dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bien, verdad, sí. Como usted ya lo menciona, el proceso de enseñanza-aprendizaje es, como decimos, 50 y 50. 50 pone, en este caso, bueno, de docente a estudiante, 50 el estudiante, 50 el docente. En el caso de la extensión rural o la atención a las comunidades, 50 el productor y 50 el estudiante. En este caso, el aprender haciendo, ¿cómo lo demostramos? A partir de los experimentos. En lo productivo, a ver, ¿cómo esta técnica que yo le vengo a promover a usted, a plantear, cómo me funciona? ¿Cómo me hace más rentable mi cultivo? ¿Cómo me hace ser un productor eficiente? En el sentido también de lo que se respecta a los procesos de innovación tecnológica, ¿qué estamos pasando? ¿Qué está pasando con la innovación tecnológica? Bueno, sabemos que el proceso inicia en el mismo campo. ¿Qué pasa? Después va a la fase de laboratorio. Después, ¿cuál es el tercer paso? Vuelve al campo a validarse. Pero de todos he conocido que los procesos de innovación tecnológica no están cumpliendo con ese proceso que tiene. Entonces, nuestra función principal es que esta gente vaya a tener, a demostrar, a hacer parcelas demostrativas. A decirle, a ver, mire, con estos productos, hoy en día sabemos cuántos agroquímicos, cómo tienen contaminación, el aspecto de cambio climático, el déficit de lluvia, ¿verdad? Hay ausencia de agua. Nuestra producción está siendo, profesores y público, la misma de hace 50 años. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mejorar nuestro rendimiento productivo? Entonces, a partir de lo de aprender haciendo y la retroalimentación, conocimiento que lleva el estudiante, más la práctica que se implementa en el campo. También conversamos esta mañana con el estudiante de tercer año de Ingeniería Agropecuaria, Ronald Adebaín Bustamante. Él va a participar también dentro de la jornada de preparación previa a las prácticas de extensión rural. ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo crees que, en qué consistirá el curso?
¿Y qué mensaje podríamos dar nosotros también a los otros estudiantes, tus otros compañeros? Probar las destrezas y habilidades que hemos obtenido durante todos estos años que hemos estado acá, sobre ir a poner en práctica lo que hemos aprendido, tratar de compartir nuestros conocimientos con los productores, tratar de compartir todas las enseñanzas de los 3 años que llevamos acá y más que todo aprender también de lo que los productores saben. O sea, es una interacción de productores y estudiantes, conocer de ellos y que ellos conozcan de nosotros. Ya 3 años ya en la universidad, ¿usted cree que ha aprendido algo, le ha servido? Sobre todo, ¿qué le ha enseñado el estar en la universidad? Más que todo, madurar, primero que todo, ya que la universidad tiene bastante enfoque social, aumentar las expectativas del estudiante, no solamente decir voy, tomo notas y me voy para la casa, estudio ya, no solamente eso, sino de que aumentar a nivel personal, a nivel de ser humano, todo lo que es en la parte de conocimientos espirituales, humanos, ser más humanista. Ya en perspectiva de terminar casi el año, porque este semestre se va rapidísimo, ya vienen nuevos estudiantes. ¿Vos recomendarías a tu universidad? Claro que sí. No solamente... hay muchas universidades que ofrecen la misma carrera, pero no tienen el mismo nivel, no cuentan con las condiciones adecuadas para que se lleve a cabo la carrera. Allá en mi municipio hay muchos estudiantes de mi misma carrera y no tienen donde ejercer sus prácticas, y comparados pues con lo que los productores dicen de ellos y las demás personas, no es igual a lo que dicen de esta universidad con lo de las otras universidades que ellos van. Entonces, si quieren mejor calidad, tener mejor currículum, es mejor que vengan acá. Una invitación a los futuros bachilleres, futuros colegas tuyos que pronto también entrarán acá, una invitacioncita para que busquen. Sí, claro, que vengan a UCATSE, que aquí sí hay calidad y compromiso. Gracias. Conversamos con Roniel, él es estudiante de tercer año de Ingeniería Agropecuaria para Canal Católico San José.